This call is now being recorded. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Un Padre celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Hoy es 21 de febrero, miércoles de ayuno y de oración. Adelante, Marcia, con la primera lectura. Buenos días, pues, hermanitos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios. Proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Se me cerró el librito. Hermanito, acá en la pantalla lo puedes ver también. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecies. Un corazón quebrantado y humillado, Dios, tú no lo desprecies. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios mío, tú no lo desprecies. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios mío, tú no lo desprecies. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecies. Corazón quebrantado y humillado, oh Dios mío, tú no lo desprecies. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen,
porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron por la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, esta es la base de nuestro ayuno y oración, la palabra de cada día, porque el Señor en la palabra de cada día nos está iluminando, así como también nos ilumina con las meditaciones que hacemos cada día en este camino. Recuerden que es una meditación diaria para poder sanar estas tentaciones, estas heridas que en nuestra iglesia pues, nos han enseñado 35 heridas, 35 vicios o tentaciones que enferman al ser humano. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver estas lecturas con el vicio de hoy, que es el maleficio? Y me queda mucho de la primera lectura y también los invito a ustedes para que compartamos cómo es la actitud del pueblo. Pues aquí ya Jonás súper docilito sí fue, ¿cierto? Como esa docilidad tanto de Jonás y del pueblo para decir, ay sí, venga, ayunemos. Ustedes ven cómo ahora es de difícil, y poniéndome cada persona en primer lugar, esa atender ese llamado a ayunar, ¿cierto? Meditemos hoy en cómo cuesta hoy uno dar ese paso. Hay muchas justificaciones, muchas, no, es que yo no puedo, es que yo tengo nada, pero nos cuesta mucho, pues hay una, pues como una falta de docilidad ante ese llamado. Entonces hoy meditemos y reparemos en esto. El Salmo nos ayuda mucho, incluso recomiendan mucho orar con este salmo. Este salmo es lo que va como ablandando este corazón de piedra que se ha endurecido por los pecados, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y por eso es que a esta generación, por eso es que esta generación es una generación perversa, como dice el Señor. Y si era la del tiempo de Jesús, claro que hay estudiosos que dicen que esta generación se relaciona con la generación próxima a la venida del Señor, que es una generación de un corazón duro, perversa. ¿Y perversa por qué? Porque pide milagros, pide pruebas. Entonces nos pasa a nosotros como que, ay, bueno, eso sí será de Dios, ese ayuno sí será, yo quiero ver para creer y ahí sí lo haré. Bueno, hay como mucha exigencia, y precisamente ese es el vicio del maleficio. El que tiene esa experiencia de aprovecharse de las propiedades de las criaturas. El Señor ha dejado unas propiedades curativas en las criaturas y cae en una idolatría por el conocimiento, por el yo quiero estos favores, yo quiero que esta planta, y eso es pues, quienes han estado metidos en este mundo del ocultismo, esta planta te sirve para amarrar a tal persona, y entonces se queda en la idolatría de las criaturas y hace un lado a Jesús. Entonces precisamente la perversión del corazón lo que hace es que uno no vea a Jesús como centro, o no reconozca en Dios la fuente de la sanación, sino que se quede, pues en un extremo lo vemos en el maleficio, pero también se ve en todas las formas de nueva era, incluso todas las formas de tratamientos y de dietas que hay ahora, que tienden mucho a quedarse en el super remedio o en la super dieta, pero aparta a Jesús del centro. Entonces uno puede decir, no, pues yo no he caído en esas cosas, pero vea, este medio nos ha permeado impresionante. Entonces que miremos eso. Y lo que pasa con este vicio del maleficio es que endurece el corazón impresionante. O sea, eso es lo que hace que la persona no le cueste mucho dar el paso por las cosas de Dios. Ese es el castigo de ese vicio. Y ya lo vamos a ver en la meditación, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más. Listo, bueno, entonces seguimos con la meditación y
Y quienes quieran compartir, adelante.